Now here's me. Got to see that's how I dream to be. Bueno, así comenzamos este segundo bloque de marketing registrado por la pantalla de Fox Sports con este comercial histórico de Air Jordan. Nos ha deslumbrado a todos y creo que ha sido una de las llaves más potentes que tuvo la NBA en la década del 90 para relanzarse al mundo y sin lugar a dudas encolumnarse tras este animal del básquetbol, poniendo a los Chicago Bulls en lo más alto. Pero justamente Michael Jordan es uno de los primeros grandes paradigmas del marketing deportivo, porque fue el primero que hizo una alianza con Nike para poder lanzar su propia marca de ropa. Luego Roger Federer tendría la suya, Agustín Pichot lo mismo, todos con Nike, pero por supuesto imagínense el ego de uno y la marca, lo que ha significado. Discusiones, peleas y demás, pero perduran en el tiempo. Y justamente la marca Jordan, bien vinculada al básquetbol, ahora viste a la selección argentina. Una apuesta maravillosa, importante, sobre todo porque la selección argentina de básquetbol está en un recambio generacional interesante. Ha quedado escola de la vieja guardia, de la generación dorada, participando por estas horas de la America's Cup, con la Provítola como bandera, este juvenil que ya se pone el equipo al hombro y con el Oveja Hernández como entrenador, logrando juntos una simbiosis para volver a poner al básquetbol argentino en lo más alto de la élite mundial. La verdad que poder tener a Jordan de respaldo, ¿no? De apoyo, tener a Jordan como marca, ¿no?, de la selección, es muy importante. Yo mismo, mirando a la selección mucho tiempo de chico, en su mejor momento, me preguntaba por qué no somos una marca top o algo. Bueno, llegó ahora, creo que es fruto de todo el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, es el momento de disfrutarla, aprovecharla, cuidarla también, así que nada, muy contento con esta nueva indumentaria. La verdad que es señal de que las distintas selecciones argentinas, la Confederación Argentina, están haciendo las cosas bien, ¿no? Porque es una marca prestigiosa como Jordan se acerca a, y se une a la selección para que juntos entremos a la cancha, indudablemente algo bien estaremos haciendo. La selección argentina en los últimos 15 años o más ha sido una de las mejores selecciones del mundo. Yo creo que, sacando a Estados Unidos, que es un caso aparte, España y Argentina han sido las mejores selecciones de los últimos 17 años. Y eso, lógicamente, trae aparejado un montón de cosas, ¿no? Argentina fue plata en el Mundial de Indianápolis, oro en Atenas, bronce en Beijing, muchos torneos semifinalistas del mundo, de los jugadores como Ginóbili, Oberto, Nocioni, Scola, Prigioni, Pepe Sánchez, tantos otros, Delfino, Germán, hacen que obviamente las marcas hayan puesto el ojo en esta selección y nosotros estamos disfrutando de ese presente. Firmé mi primer contrato con Nike hace poco tiempo y la verdad que para el jugador, para la persona, es muy importante, ¿no?, poder tener apoyo, poder tener gente que te cuide, gente que nada, esté atrás tuyo por si necesitas algo, si necesitas una zapatilla nueva para competir o lo que sea. La verdad que soy un agradecido, nunca pensé que podía llegar a tener esto y nada, intento cuidarlo lo más que puedo, ¿no? En las redes sociales hoy en día intento mostrar más lo que es mi vida cotidiana, ¿no? Y no tanto lo que es lo deportivo.
pero sí, obviamente siempre cuidando la marca que tengo conmigo, ¿no? Sea la indumentaria, sea lo que toque, ¿no? Una de las grandes apuestas de marketing registrado es acompañar al FUTGOLF, ser media partner de la Asociación Argentina. Y además, apostar por nuestro querido futgolfista, que por estas horas ha emprendido un viaje a México y a los Estados Unidos para continuar por el circuito mundial. Pero hace unas semanas, ustedes bien lo saben porque lo siguen en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestra web, Sebastián Pelliccioni estuvo de gira por Europa. Con la MKTR CAM nos permite disfrutar a través de sus ojos de paisajes memorables, ciudades extraordinarias y campos y competencias únicas porque él es nuestro futgolfista. Disfrútenlo. Holanda nos dejó mucho aprendizaje, buenas y malas, y acá estamos en Noruega, tierras escandinavas. Veremos qué nos depara justamente esta tierra, qué nos depara para conocer, tanto afuera como adentro de la cancha, y como siempre te lo vamos a estar mostrando por marketing registrado. Noruega nos espera, y bueno, quédate ahí del otro lado, esperemos tener muy buenas novedades, como te digo siempre, a aprender, y esta vez espero no se nos escape. Y nos vinimos a Oslo, al centro de la ciudad, a recorrer un poquito y a conocer esta increíble ciudad, llena de gente de todos lados, muchas personalidades aquí paseando por el centro. La verdad que un paisaje maravilloso que te estamos mostrando a través de marketing registrado. Buenas tardes, nuevamente aquí desde Oslo, desde Noruega. Se terminó el FIF 500 que proponía esta ciudad. Hemos terminado en la décima colocación. Primer top 10 del año en los torneos internacionales, al menos de esta parte de la gira europea. Habíamos tenido muy buenos desempeños tanto en Estados Unidos como en Uruguay, pero llegaron los buenos resultados desde Europa. Y acá estamos disfrutando de recorrer el mundo junto a marketing registrado por una pelota de fútbol. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Nuevo aeropuerto, nuevo destino. Venimos desde Oslo, llegamos a París, el aeropuerto Charles de Gaulle, que nos tiene esperando justamente para el torneo increíble que se va a disputar en Francia. 4 días, 1 de entrenamiento, 3 de competencia y además First Competition, torneo por parejas. Una ciudad increíble que también te la vamos a contar desde adentro y desde afuera. ¿En dónde? En marketing registrado, como siempre. Acá, ahora, desde París, desde el aeropuerto. Acá estamos, desde Anet, Francia, cubriendo y jugando, obviamente, este Major, el segundo Major del año que ya terminó. La verdad que un torneo realmente increíble. Se jugó en 2 canchas, 3 días diferentes, más el día de entrenamiento. Muchos jugadores que no pueden más, lastimados. En ese sentido, tengo que decir que terminé en óptimas condiciones físicas y a nivel resultados, en una posición 50. La verdad que no es lo óptimo, no es lo buscado, pero estamos atravesando un momento en donde falta un poquito para encontrarnos con ese nivel que nos posicione con regularidad en los puestos de privilegio. Seguimos recorriendo el mundo para marketing registrado, dejando huellas en cualquier lugar. Y justamente llegamos al lugar emblemático número 1 del mundo, la Torre Eiffel, señoras y señores, mostrándotela para Argentina y para todo el mundo, Sebastián Pelliccioni a través de marketing registrado. FUTGOLF dejando huella. La pelotita nos trajo hasta París. Bueno, arrancamos la cuenta regresiva para el Rally Dakar 2018, 6 de enero desde Lima. Parten los aventureros. La carrera
más dura del mundo. Y por supuesto, la vamos a televisar por Fox Sports, la vamos a disfrutar por nuestra pantalla. Nosotros tenemos nuestro corredor, nuestro querido Chavo Salvatierra, el deportista más importante de la historia de Bolivia, que logró otro hito en el Dakar pasado, entrando dentro de los 10 primeros. Pero como dice el refrán, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y trabaja, y entrena, y viaja, y corre con los mejores. Ahora, por estas horas, está corriendo el desafío Ruta 40, una de las clásicas paradas del año, donde se empiezan a medir todos de cara al Rally Dakar que viene. Antes de arrancar y subirse a la moto, charlamos con él y nos deja sus impresiones de su presente y de su futuro inmediato. Queremos decirles que Chavo Salvatierra ya está aquí. Hoy hemos hecho el anuncio oficial de que Herbalife, de ahora en adelante, es mi main sponsor. Estoy muy contento de ello, de tener a una marca tan importante como es Herbalife en el mundo como mi main sponsor, una marca que me ha aportado muchísimo en mejorar mi rendimiento físico a través de la nutrición, brindándome un asesoramiento nutricional muy amplio, muy científico, que me ha permitido, ¿no?, elevar mi rendimiento como atleta, como deportista. Tener un representante que hoy por hoy es un top 10 del mundo, sin duda para nosotros es un honor y nos complace poder ayudarlo en lo que sabemos que es la nutrición, y él nos ayuda también a difundir el mensaje de buena nutrición con una actividad física es una fórmula para llevar una vida saludable. Y ahora Chavo goza de una combinación ganadora que es una buena máquina y una buena nutrición. Let's go.